Taylor Swift se presentará por primera vez en nuestro país. La artista, que ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, es una de las 100 personas más influyentes a nivel internacional, posición que ha aprovechado para alzar la voz por los derechos de las mujeres. Además, apoya a los movimientos por los derechos al aborto, contra el sexismo y la misoginia dentro y fuera de la industria de la música. En junio de 2013, Taylor acusó al DJ y locutor David Mueller de tocarla indebidamente durante un concierto. Ante esto, Mueller la demandó por $3 millones por daños y perjuicios. Swift contrademandó pidiendo justicia, $1 y hacer visibles este tipo de situaciones. La cantante ganó el juicio en 2017. Durante su concierto el 4 de junio en Chicago, Estados Unidos, respaldó a la comunidad LGBTQ+, y les dijo que sus presentaciones son un espacio seguro. Como parte de su tour The Ears, Taylor Swift también se presentará en Brasil y Argentina, donde sus fans están tan emocionados que pueden sufrir amnesia post-concierto. En redes sociales, las fans en México viralizaron el uso de pañales como opción para no perder ningún detalle de las cerca de 3 horas que durará cada uno de los conciertos y evitar así realizar filas en los baños. ¿Qué más haría la gente por ir a ver a Taylor Swift? Yo creo que sacrificaría mi desayuno de pan con leche y mi cadenita que me acabo de comprar. A mi marido. Sí, que se lo lleve. Me dieron un boleto. El título universitario. Y o la tesis, cualquiera de las dos.